Amigos, poneos en situación. Estamos a finales de los 90 y PlayStation le ha metido un verdadero palo al mercado de los videojuegos, de modo que ya toda consola, en todo hogar doméstico, hay una PlayStation y en general el videojuego está empezando a desligarse de esa connotación de juguete. Pero sin duda hubo otro mercado de los videojuegos que fue el rey en los 90, que fueron los arcades. Pues ya hablamos en su día de la placa Neo Geo MVS, probablemente una de las placas más famosas y queridas de los 90. Estamos ya a finales de los 90 y los juegos de lucha empiezan a estar un poco más de capa caída, no es esta explosión que ha habido a lo largo de los 90, y en general todo el mundo arcade empieza a decaer un poquito, excepto algún que otro juego que sacará Capcom para su CPS3, pero ahora son las consolas hablando las que lo vienen partiendo. Por lo tanto, Neo Geo MVS se va disolviendo un poco, se sacará dentro de poco la última gran placa arcade en ese aspecto, que será la Atomic Wave de Sammy, pero sin duda hay otra placa arcade bastante curiosa de la que no deberíamos dejar de hablar, la IGS PGM. ¿Qué es una IGS PGM? Pues resulta que es una compañía china que sacó su propia versión de una placa arcade con arquitectura de la Neo Geo MVS. Vale, uno, seamos sinceros, pensamos en chino y pensamos que nos vamos a encontrar una imitación barata con iconografía rara un poquito de todas partes. No tenemos muy claro qué vamos a esperar de esto, pero sin duda esta PGM o Polygame Master, nombre chino donde los haya, sorprendía por su calidad. Los juegos utilizaban motores gráficos muy parecidos a los últimos juegos de la MVS, como podía ser el Metal Slug, como podía ser el Sengoku 3, y los juegos sin duda eran toda una delicia, sin duda una placa arcade que sorprendía por su calidad. Esta es una placa Neo Geo MVS, de la que ya hablamos, y como podéis ver, la Polygame Master es sospechosamente parecida, demasiado sospechosamente parecida. Así que básicamente sí, la PGM es la versión de los chinos de la Neo Geo MVS. Este es un cartucho de Neo Geo MVS y este es un cartucho de Polygame Master. Como podéis ver, los acabados son bastante parecidos. Si bien es verdad que el cartucho de la MVS es ligeramente más anchote y un poco más largo así, el de la PGM tendría más forma de VHS. Y además, las filas de los pines de la Polygame Master son más largos. Además, siempre tienen esa pequeña rebaba por medio. ¿Por qué tienen esa rebaba por medio? Porque si nos volvemos a la Polygame Master, el slot de los cartuchos son 4 slots superpuestos que lo que hacen es que sea tremendamente difícil de poner. Me explico. Si cogemos una MVS y ponemos el cartucho, lo podemos hacer sin ningún tipo de problema y lo sacamos tampoco sin dificultad. Pero si lo hacemos con la Polygame Master, vale, ya está encajado. Creedme, he tenido que hacer bastante fuerza, lo cual querrá que para desengancharlo también hay que hacer bastante fuerza. Por lo tanto, evidentemente, calidades de material bastante cacota. Vista y presentadas las fuerzas en presencia, ahora qué es lo que nos tocaría ver, los juegos en cuestión, vamos a intentar tratar algunos de los más significativos, a saber... Knights of Valor. Se trata de un beat'em up de scroll lateral ambientado también en el periodo de la literatura china del Romance de los Tres Reinos. Tiene una jugabilidad y unos gráficos muy parecidos a los de Sengoku 3 de la Neo Geo MVS, a contrario que en este aquí podemos coger 4 personajes.
Para esto era necesario conectar varias placas arcade a la vez, puesto que en una sola solo podías jugar a uno de ellos. El juego tuvo varias continuaciones y algunas revisiones de el 1 y el 2, y más adelante siguió en la placa Atomic Wave. Oriental Legend. Este también es un beat'em up de scroll lateral que he de reconocer que he añadido por bizarro. Es una especie de extraño compendio entre la iconografía religiosa china, en el cual puedes controlar a Son Goku, una especie de guarro asesino, una mujer gigante extraña. Es un juego francamente perturbador y, a pesar de que es adictivo, tiene una música que el chip gráfico de una NES superaría con bastante facilidad. Es la mayor cacofonía que puedes oír. Con todo, merece la pena darle un tiento. The Killing Blade se trata de un arcade de lucha normal y corriente, no especialmente reseñable, pero curioso a su vez y que merece la pena probar. Es muy similar a Samurai Shodown. Y por último tenemos Demon Front. Demon Front es uno de los juegos más curiosos de la placa, ya que es evidente que es una copia de Metal Slug, pero es una copia de gran calidad y muy divertida y adictiva. Los personajes son de lo más variopinto y los gráficos son muy buenos. Las armas especiales van desde la típica Heavy Machine Gun a un curioso disparador de rayos de hielo. Además, incorpora una especie de sistemas de escudo, al contrario que en el mismo botón que en el Metal Slug traía las granadas, para cubrirte de los enemigos. Enemigos que, por cierto, parecen una especie de Sancho Panzas asesinos, uno de los juegos con mejores gráficos de la placa y más adictivos. Todo esto está a medio camino entre lo extremadamente bizarro y lo extremadamente guay. Sin duda, los últimos resquicios que dieron las máquinas arcade es algo bastante interesante, más teniendo en cuenta que esta Polygame Master fue lanzada exclusivamente para el mercado asiático. Fue una placa arcade que solo vivió en Japón, Corea, no sé si Corea del Norte, supongo que no, pero Corea del Sur sí, y China, que es realmente donde las puedes localizar. Pero cuanto menos, el intento se agradece por intentar mantener vivo todo este mundillo, probablemente porque en muchos de estos mercados americanos no había triunfado todavía la consola, la home console, al uso, ¿vale? Excepto en el mercado japonés, pero ya por pura influencia asiática les llega. Pero cuanto menos, son toda una serie de títulos que todo aficionado, o bien sea a los arcades de avance y pega, a Final Fight, o a los juegos de lucha, o incluso Metal Slug, no deberíais dejar de probar el Demon Chaos, deberíais probar. Así que, chicos, como siempre digo, a expandir vuestros horizontes.